Bueno, Ivánita, terminó pues el duro trabajo acá en Mistura. ¿Y qué experiencia has tenido, no? Por tanta visita y tantos comentarios buenos que hemos visto en el Facebook. Ay, amigo, verdaderamente Mistura este año para nosotros ha sido realmente el reflejo de todo el trabajo que hemos venido realizando. Un trabajo en equipo, con una preparación desde el momento que nos llegan a invitar, casi 2 meses. Hemos ido trabajando mínimo, detalle a detalle, en todo lo que ha sido la organización. Hemos trabajado el tema del RIMAC. Hemos querido enfocar mucho la historia de la Perricholi, el Cerro San Cristóbal, la Flor de Mancaes. Hemos querido traer al presente todo lo que representa históricamente al RIMAC. Lo hemos mimetizado al bar que nosotros hemos estado en la zona de bares, y verdaderamente ha sido un éxito. Gracias a todo el público que nos ha recibido con bastante, bastante aceptación, y sobre todo porque nosotros hemos estado la primera vez, ¿no? El Jambuche Bar ha estado primera vez en la zona de bares en Mistura, en el RIMAC. Y verdaderamente hemos tenido muchísima aceptación con nuestros cócteles, el bar bien decoradito, nuestra atención bastante personalizada, con mucho cariño, con bastante respeto, un buen servicio. Todos los mínimos detalles nosotros hemos cuidado, y eso ha hecho pues que nosotros estemos entre los tanto Ayahuasca y Jambuche, los más vendidos este año, lo que más hemos vendido en bares, en Mistura. Bueno, hay que felicitarte porque han estado pues con tremendo bares, como dices tú, ¿no? Como Ayahuasca, con el chino Capitán Meléndez, pues que es el patrimonio que demarca Perú, pero sobre todo con el Museo del Pisco, pero sobre todo que los temas, ¿no? De tus cócteles temáticos con el RIMA. Y sobre todo el Bajo Pontino Sabrosón, que es el que más ha salido, creo. Te estaba esperando, ¿ah? Te estaba esperando. Así, ¿no? Bueno, ok. Sí, nosotros, bueno, yo he creado, porque todas son mis creaciones, 5 cócteles. El más vendido de toda la feria, diríamos, ha sido la Perricholi, que estaba hecho a base de pisco, puré de mango, mandarina y maracuyá. Esa mezcla, un cóctel bastante refrescante, muy, muy aceptado. Es el que más se ha vendido. Luego también hemos tenido una Bella Flor de Mancaes, otro cóctel que también estaba hecho a base de pisco, bitter de cacao, puré de frambuesa, ginger ale, un tipo de achiltanado de frambuesa que también tuvo muchísima aceptación. Y luego me dices el Bajo Pontino, que es un tipo de pisco tonic, pero con notas a berries, a frutos del bosque, frambuesa, mora azul, fresa, ¿no? Y también hemos tenido nuestro pisco sour, que no podíamos dejar de tenerlo ahí, porque hay mucho extranjero que viene siempre y siempre nos está preguntando por nuestro cóctel bandera. Y por último han sido 5 cócteles. Un cóctel que se llamaba El Encantador. El Encantador ha sido ya un cóctel más sofisticado, con mucho más, demandaba más preparación. O sea que los 5 cócteles han sido todo un éxito. No nos podemos quejar. Bueno, felicitarte porque hemos visto pues en casi todos los canales de televisión a Jambuche, y agradecer pues a tus clientes que han estado visitándote, y cantidad de fotos que se han tomado, que han salido todas muy lindas. Sí, de verdad quiero agradecer con mucho cariño a todos mis clientes, y sobre todo que no ha quedado solamente en el RIMAC, porque ahora se están yendo al Jambuche en Surco, a la avenida Benavides 3624, están yendo a visitar para continuar con el saborear de mis cócteles. Quieren continuar saboreando las delicias que presenté en Mistura.
I do the desert, 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 I do the desert,